Entonces empezamos con el tercero y el último, quizás. ¿Qué tal de Neymar? Haciendo el arroz, la sopa de arroz. Van a echarle arrocito ustedes a todos los que vayan a estar viendo estos videos. Ahí tenemos a Magalí haciendo el arroz, el atol en arroz. Yo hago rico el arroz, usted. Porque hay gente que le sale así bien chulo el arroz. Es que el secreto del arroz es que tiene que estar bien doradito primero. Porque no vas a echar la primera tanda. Ah, ese es del cómo se llama, va. Para el guisadito. Seguí con la mano. Ah, bueno. ¿Cuál es el secreto del arroz, ma? El arroz tiene que estar bien doradito. Porque hay quienes así ven, ya le echan el agua y sale bien así como. Tienes que estar bien dorado, bien chulo. Sí. Y aquí tengo que esperar que se dore bien y le echo la cebolla. Entonces el agua no debe caer antes de que, no, que el arroz esté dorado. No, porque ahí se sale así como bien aguado. No para acá. Bueno, así es como están haciendo lo último. Ahí sí que a los que nos vayan a ver ustedes. Quiero decirles que estamos muy contentos de venir a hacerle esta comida a doña Catalina y a su hija. Miren cómo tienen esas láminas aquí ustedes, que sinceramente da así como pena, cosa, tristeza, pero así es la vida, miren. El hoyo ahí le gotea, ahí hay más hoyos, aquí hay más hoyos. Y así es como tienen su cocinita ellos. Entonces, nosotros quisimos venir a compartir un rato con ellos una comida rica, para que pues ellas digan, pues en fin, nos vinieron a visitar, nos vinieron a ayudar y pues hasta una comida nos hicieron, muy contentos. Todo el grupo nos unimos para poner algo y pues se hizo esta comida, ya que pues a todos los que vayan a estar viendo estos videos, si ustedes quisieran ayudar a esta familia, pues lo pueden hacer en el nombre de Dios, va. Y pues Dios va a ser el quien se lo va a multiplicar. Miren, sinceramente esta cocina está bastante crítica la situación, porque créanme que para el invierno aquí gotea. Es feo, va. Para ellos, porque imagínate, estás haciendo así como la maga, está haciendo su arroz y le cae gotitas de agua al sartén. Ah, agarra juegos. Chispa, entonces imagínate. Para acá. Y a veces en la mañanita está lloviendo y ya madruga. Le complacimos con su comida favorita, un guisado. Un guisado de pollo rico. A todos los que nos vayan a ver, vamos a comer con ellos. Ajá. Miren, aquí ve. Muy bonito todo. Magalí está haciendo el arrocito. Ya próximamente se va a acabar este video. Va a ser el último. Miren, aquí ve. Mostrándoles un poquito de la extrema pobreza en Guatemala. Sinceramente es duro ustedes. Y con esta niñita, que pues ella es la que quedó mala, va. Ella es la que quedó malita. Y es duro usted. Lo bueno que no llora, no es inquieta. No molesta, va. Ahí se está como. A como la dejaron, así se quedó, dijo. Es triste, pero ahí sí que Dios los ayude para seguir adelante. Y ahora sí, la Magalí dice que le va a salir un arroz excelente, pues. La vamos a contratar si va a ser así. Por cierto, para todos los que nos vayan a ver, se aproxima el cumpleaños de Dalila. Vamos a celebrar el cumpleaños de Dalila en el río. Está decidido en el río, lo haremos. Ya está de hecho. Ya está de hecho. Gisela estaba comentando de que se le hiciera camarones o pescado. Eso, mero. ¿Qué tal la idea? Pues no lo ha dicho. No lo ha dicho. Sí, porque si dijo así es lo que se van a ver. Que eso. Peor que es su amiga. Es su uña y mugre. Eso, mero. Ahí está. Ya es odio. Vaya, eso ya no es como se llama usted. Ya no es amistad. Ese es odio y cólera. O sea que la Dali es que la última. ¿La última de qué? En recibir el premio. Ajá.
Un saludo para Gisela, ustedes sí. Próximamente conoceremos su estacionamiento. Así es. Así mero, la estación de trenes. España, Guate. Vaya madre. No, porque mi novio vive allá en Guate. Ajá. No, vamos a hacerle video, no importa. Vaya, le hacemos. Yo ya conocí a la al novio de la maga. Vive allá por San Juan Zacatepeques. Ah, para la madre. Allá vive por San Juan Zacatepeques. San Juan es rico. ¿Qué pensás acerca de todo este tema, tú, de doña Cata y de la nena? Duro, duro porque en el caso de la nena, uno de mamá no quisiera sufrir de ese caso porque hay que andarlo todo el tiempo en el brazo. Es cierto. Y ya de 5 años está más grande, ajá, ya pesa y está más grande que el Jordi. Está más grande que el Jordi. Y imagínate, y así tener otro niño, yo digo que ya cuesta demasiado. Pero lo bueno que ella no hace nada. Ah, y la responsabilidad es de uno de mamá, no de los demás hermanitos. Entonces, yo siento que es duro para ella porque si ella va a salir, se la tiene que llevar a tuto en la espalda, hoy sino en el brazo. Y en el caso de la doñita, pues cuando cocina, le cae agua en su cocinita. Y se moja. Yo también la otra vez cuando ni empezaban los videos, también la cocinita que teníamos, no era cocina así cerrada, sino que solo era así, una media. Un y también entraba agua. Entonces es duro porque hay que tapar todo. Imagínate que tapar el polletón para que no se moje, si no cuesta soltar fuego. Es cierto. Y siento que es muy duro para ella, entonces Dios quiera que haya alguna persona que le ayude, tan siquiera en su cocina, ¿va? Porque es lo principal. Sí, hombre, está muy, el techito está bien, bien duro, pero ni modo. Quiere ganas entonces vivir el caso de ellos, pero venimos un rato a alegrarle su día, ¿verdad? A hacerse una comida, una de sus favoritas. Es cierto. Entonces sería, es una gran bendición para nosotros contar, estar con ellos. Y aquí estamos, ya casi va a estar la comida. Ya huele. Si se sintiera aquí ustedes, rico huele ya. Sí. Vaya, entonces estas son las palabras de mi esposa. La verdad de que es triste. Yo ya viví en estos casos así. Es duro, para el invierno solo llueve. Y ahorita está un tiempo que ya no llueve. O sea, llueve, pero con aquellos aires. Es cierto, está duro, sinceramente es duro. Bueno, para todos los que nos vayan a ver, muchas gracias. Les queremos mucho a ustedes. A todos los que nos vayan a ver, vamos a continuar. La comida ya está próxima. Ya solo un poquitito, les va a sacar otro poco. Ah, bye. Vamos a echar la harina. Ya casi va a terminar. Ahí está, hoy sí va a salir un arroz. Miren ustedes que, da gusto. Rafita se va a enamorar más de la maga. Yo pensé que la maga no podía cocinar, pero bien. Se quita un guamazo de encima. No que, si no, el tipo que esté enamorado de la maga va a decir, no, pues me voy a enamorar más. Porque esta chapina. Si no le gusta el arroz. Oh, ah, entonces chapadeas. Guisado, pepián, huevos y sopas. Y sopas. Y huevo duro. Y sopas instantáneas. Eso, mero. Le mandó saludos un tipo a la maga. Se llama Luis. Vaya, Wicho. Entonces le mandó saludos y dijo que pues era bonita, dijo. Así, solo eso le vas a decir, no le vas a decir amor. Vamos a continuar cuando estemos comiendo ustedes. Vamos a dejar esto por acá ahorita. Ahora sí. Ay, Dios mío, vamos a comer rico.
A todos los que... asomero. Bueno, esa sillita sería bueno que la saquemos y ya estamos comiendo. Mi esposa va a servir ahí los platos de comida. Ya Rudy ya fue a traer lo que es Tortilla. Voy a jalar yo los platos para la mesa. Llévese las sillas, porfa. Pase a la mesa, doña Cata, va a comer. Doña Maura también. Y sus niños, coman ustedes. Mientras ustedes comen, nosotros grabamos y atendemos. Ahí vamos a comer, abajo de ese palito, muy bueno. A todos los que vayan a vernos, Dios les bendiga. La niñita también va a comer ustedes. Entonces ahí es una ventaja bastante grande. Eso de Manacata. Ah, de Manacata, dice. Sí, llamalos. Papá. Ponételo. Ahí tenemos la comida. Ahora sí. Ya está la comida. Bye. Ahí está. Se cayó bien porque no han desayunado. Sí, hombre. Estos son para los niños. Sí. Ahí está, entonces, miren qué bueno. Todos, rico, todos vamos. Rico. Huele rico, batale, porque yo lo preparé. Mirate, la maga le salió calidad. Sí, va, o sea que no le hubieran quitado el impulso de que. Pero ya no le seguimos diciendo nada. Pues. Porque se la lleva. ¿Qué? ¿No me salió bien? Pura no, toles. No puede la maga. Bueno, pasen a la mesa entonces, vamos a escuchar algunas palabras suyas aquí. Vamos a entrevistar a las... Siéntese. Ahorita las vamos a entrevistar ahí en la mesa. Vamos a escuchar las palabras de ellos. Bueno, ahí los tenemos ya casi listos. La comida de doña Cata y doña Maura. Vamos a escuchar qué dice las palabras de agradecimiento aquí, pues, doña. Agradecida, pues, no pensaba yo, pues, que yo madrugué y al río a lavar, no pensaba que iba a caer un sorpresa en mi hogar. Yo no sabía comer esos alimentos. Es lo que yo iba a comer, es mi frijolito iba a comer. Pero no ¿frijoles? Sabía. Sí. Ay, Dios. Frijolito iba a comer, pero no pensaba yo, pues, que iba a comer. Iba a comer ahorita para el desayuno, porque ya es hora. Ya es hora, pues. Ajá, y es que ya vamos para el almuerzo. Ya para el almuerzo, ya. Pero como me voy a ir al río, no va a salir nada hasta hoy. Que eso, mero. Bye. Una palabra de doña Cata y nos vamos a ir. Agradecida con la comida, empecé a comer, gracias, lo bendigo. Porque no tengo muchas palabras para decir, solo agradecido. Bastante que es por nosotros, muchas gracias, bendigo. Que Dios lo guarde, bendito. Están por ahí, pues, que Dios lo guarde, Dios lo va a trabajar. Entonces, muchas gracias a ustedes también y a todo el grupo. Esto es en el nombre de todo el grupo. Ustedes nos vemos en una próxima. Y pues, ahí está Magalí. Ahí está sirviendo lo que es un traguito de Pepsi para que pues ellos coman. Ya, ¿quién falta? Ya nadie, siéntense y comen. Esas fueron las palabras de ellos, ustedes, a todos los que nos están viendo. Iban a desayunar frijolitos, dice, pero nosotros venimos aquí a hacerles una comidita y van a comer rico. Ok, hasta la próxima, gracias. Si usted quisiera apoyarlos, los puede apoyar. Hasta la próxima.